No, luego a lo mejor, luego a lo mejor todo, o sea, que decir, lo que preocupa es por sombra, yeah. Luego si llevar ese orden, tía, necesita que haya los contratiempos de, oye, que me quedé. Sí, no, sí, no, sí, no, por el tiempo, oye, me está grabando y no quiere quedar más. Pues sí, efectivamente, me está sorprendiendo y es algo que tenemos que estudiar. No podía montar el este. Oye, no, si nos escribimos. Sí, 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 yo ya te digo. Yo por la tarde no quiero estar. No, pero que durante aquí por la mañana, tranquilo. Si no, el lunes se va a tomar mañana o antes de la rueda de prensa o después de la rueda de prensa, porque quizá a las 4 a lo mejor hay que entrar a las 7. No sé si nos cogemos una de las preguntas. No, se me toca ir. Ah, que te va. Hasta luego. Ana, oye, fue un placer. Hasta luego. C'était pratique, pareil, t'as plein de lumière, pas mal, je peux télécharger comme ça aussi. C'est vrai que c'est comme tout est plat, de toute façon il n'y a pas de marche, parce que c'est une chaise coulante et tout ça aussi. Donc, ça c'était pratique, parce que la pire de ce métier c'est vraiment. Et puis avec les deux gosses maintenant, tu vois, ma pied-née, elle fait 16 kilos, quoi. Quasi plus qu'une grosse caméra. Et le petit, il a 9 kilos, mais tu commences à les sentir déjà. Un bébé de 9 mois, hein, petit, mais...
connaîtra pas, tu vois. Moi, cette année, j'étais pour la première fois chez Vestibule. Je me suis dit que vraiment une fois par an, je suis chez Vestibule. Ouais. Ah oui, tu craques. Bon, après, c'est un problème. Moi, c'est un problème structurel. Ouais, mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que c'était un truc d'entretien de corps. Et que d'office, de toute façon, portait tout le temps de trucs. Donc, t'as des si, si t'as le corps de Cristiano Ronaldo, t'as pas mal de dos. Quand tu joues à la salle de gym, tu vois, avec Valèze. Oui, c'est ça, mais la musculation. Oui, oui, c'est métier, quoi. C'est clair que si tu fais du sport régulièrement, que tu es en forme, tu t'entraînes. Tu t'entraînes quoi pour t'entraîner toi? Ouais. Bah, moi, je suis tout le temps à vélo, je me passe à vélo. Non, ce que je devrais faire en fait c'est comme on a continué le monde de travail, c'est un peu sur la carte. Mon phonologue m'a dit fais des efforts avant que je me tape le soir 5-10 minutes, ça marche vraiment, et c'est super compliqué en fait. Hein. 5 minutes, tous les matins, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est une discipline. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit peu de temps. Vraiment pour la colonne, quoi, tu vois, tu allonges sur le dos, tu shiftes, c'est le plus haut possible. Buenas tardes. Ahí terminando, esperando para terminar. No, no, ahora ya aquí. Sinon, le prix, j'ai plusieurs exemples autour de moi. Ma soeur a une fille de 5 ans maintenant et elle m'a dit que j'ai un âge de 10 ans. C'est une forme de déterminisme, la deuxième, justement, on sait.
est éteint, ça, là. Oh. Ouais. Toi, attends. C'est bien. Pues nada, vaya. ¿Y? ¿Cómo va? Lo pones aquí delante. Ya sale el tiempo. Casi, sí, sí. Vale. ¿No tenéis un contraluz aquí de este? Está mal iluminado, sobre todo. Sí, pero... ¿no? Ah, tío, ¿cómo va todo? Bien, tío. Bien. Tiene otro hijo. Este... Sí, 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 sí. Ah. Super papi. Ya, ya está, ya no tengo más. Ah, ya no. Ya estás asustado. Con el segundo empieza el caos. Si no, ya eres, si ya tienes un tercero, ya eres minoría, ¿sabes? Ahora sí, es sí. Uno, el tercero ya uno locura. Y te faltan manos. Mi mujer quería un tercero, ¿no? Yo le dije, pero... Te das cuenta de que, claro, el gran cambio es de 0 a 1, ¿no? Pero de 1 a 2, el caos, ya, claro, porque con uno tú ya tienes los ritmos y así, y de repente tienes un recién nacido que es otro hora. Lo bueno con uno es que dos adultos para uno. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces, dos contra el, dos a uno, ¿eh? Es el doble de mano de obra. ¿Sabes? Exacto, exacto. Y luego ya se te reduce a la mitad. Sí, 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 ya está. Yo cuando veo familias de 3, 4, 5 niños, yo flipo, ¿no? Sí, porque imagínate montar el desayuno. ¡Venga! Yo no sé cómo hacían antes. Bueno, ya viene. Sí, sí. Bueno, ya viene, Sí. Ahí viene el embajador. Ya está. Esta mañana no. Ya pilla la pértiga, ¿eh? Pues que ya te... ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, embajada. Hola. ¿Qué tal? Yo agotado. Hoy es el día del armisticio, pero a trabajo. Mira que la semana es intensísima. Si queréis, ¿a que viene para aquí? Al tejido. Vamos a poner. Muy bien. No nos pongas muy lejos porque yo no aguanto mucho tiempo. Sí, yo que no tengo palo de izquierda. No tengo. Bien, aquí estamos. Hola. Sí, lo he dicho por decir. Hola, amiga. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Estábamos... La super exterior. La chiqui. Es que estábamos... Un poco micrófono. ¿Qué comiste aquí? 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 ¿Qué com
Pero no, esto es lo que tenía entrevista, entonces ya digo, me quedo y voy trabajando. Al final he trabajado menos que en casa. Claro, porque está poco. Bueno, pues muy bien, has hecho bien. ¿Estás ya bien? Hacía tiempo que no te preguntaba, pero ya sabía. Nos han dicho para bien, o sea que solo quedan cuatro. Se lo he visto ahí en el pasillo, ha ido al baño. Sí, ahora ah, la de nuevo. Perfecto, gracias. Voy a quitar la mascarilla, si no se importa, para oírme bien. Tranquila. Bueno, buenas tardes. ¿Ya? Sí. Nada, nada. Buenas tardes. Hoy es mi primera visita como ministro de Unión Europea, que además de ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, soy también de Unión Europea, aquí al Parlamento Europeo. Me he encontrado con los líderes de los principales grupos en el Parlamento, aquí en Bruselas, tanto con Iratxe García, del grupo S&D, como con Esteban González Pons, porque Manfred Weber no estaba hoy aquí en Bruselas, en nombre del Partido Popular Europeo, como con Renew y Stéphane Séjourné. Y también he tenido un encuentro con los jefes de las delegaciones de los principales grupos españoles, PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, Unidas Podemos. Con todos ellos he intercambiado posiciones tanto sobre la política europea y los principales temas europeos, mercado energético, migración, América Latina, Europa social, distintos temas que hemos ido abordando, donde les he pedido su opinión también sobre temas puntuales en estos momentos como Bielorrusia, donde les he pedido su opinión tanto de la situación como de la posición de sus grupos políticos, como de cómo veían ellos el debate en el Parlamento Europeo y dentro de las instituciones europeas, y les he trasladado cuál era mi visión y la visión del Gobierno de España. Y al mismo tiempo, a los grupos, a los jefes de las delegaciones de los grupos políticos españoles, les he pedido su colaboración para que se sumen a una política de Estado. Yo concibo, por supuesto, la acción del Gobierno de España en la Unión Europea y la acción exterior, pero en este caso en concreto aquí en Bruselas, europea, como una política de Estado a la que tenemos que sumarnos todos, porque al final el éxito no será de tal o cual gobierno, sino será un éxito de España. Les he emplazado a que nos sigamos viendo en mis próximas visitas a Bruselas, y también les he dicho que les visitaré en un pleno en Estrasburgo, donde tendré la ocasión de hablar no solamente con ellos, sino también con eurodiputados, que tendrán más fácil acceso. Hoy esta era mi primera visita y ha estado muy centrada en los líderes de las grandes familias políticas y los jefes de las delegaciones españolas. El ministro ha dicho hoy, el señor Lukashenko, que está dispuesto a cortar el suministro de gas a la Unión Europea por represalia por las sanciones que probablemente se adoptarán el próximo lunes. ¿Cree que se atreverá a ir tan lejos y qué consecuencias tendría para la Unión Europea y para España en plena crisis energética? No puedo hablar en nombre del señor Lukashenko. Para España lo que sí puedo decir es que Argelia, que es nuestro socio estratégico, muy especialmente en materia energética y muy especialmente en materia gasística, ha garantizado ya hace muchas semanas en mi desplazamiento a Argel, donde me entrevisté con el presidente de la República,
República Argelina, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Energía. Y también tuvimos encuentros con la empresa Sonatrach, me acompañaba en Agas y Naturi en ese viaje. Quedó completamente garantizado el suministro de gas argelino, que es el que fundamentalmente completa la demanda española en materia gasística. Yo creo que asuntos como el suministro energético, como la emigración irregular, no deben usarse nunca como un arma política. Yo concibo la política de otra manera. Y en todo caso, Europa tiene que tener una respuesta energética, solidaria, clara. Por eso el Gobierno de España ha puesto precisamente aquí en Bruselas, encima de la mesa, una propuesta de mercado energético. Porque si el desafío es europeo y si el mercado único es europeo, lo normal es que tengamos un mercado energético europeo. La respuesta debe ser europea. ¿Qué le parece que Charles Michel haya dicho que va a plantear la financiación de barreras físicas en la frontera con Bielorrusia? Tenemos que tener una respuesta a nivel europeo, una respuesta que sea solidaria, una respuesta que sea consensuada. Los españoles conocemos muy bien el fenómeno de la inmigración irregular y desde siempre, para canalizarlo, desde siempre, hemos hablado de un pacto europeo que equilibre solidaridad y responsabilidad, que no ponga todo el peso en los estados de primera entrada y que al mismo tiempo, lo dice un país que siempre ha asumido su parte de responsabilidad y siempre ha sido solidario con otros. Lo que queda claro es que frente a la inmigración irregular no puede haber más que una respuesta europea. Los inmigrantes irregulares no vienen a tal o cual país, no vienen a España, Italia, Grecia, no vienen por la frontera este a tal o cual país, vienen a Europa. Y nuevamente, si el problema es europeo, la respuesta tiene que ser también europea. Tiene que ser una respuesta clara, solidaria y europea. Ahí estará España siempre. No puede ser una respuesta que den solamente los estados de primera entrada, que por supuesto tienen que hacer y coger su parte de responsabilidad, pero tiene que ser equilibrada en toda Europa. ¿Pero debe la Unión Europea financiar un muro en Bielorrusia? Sobre cuál debe ser la respuesta europea, no debemos de quedarnos en tal o cual declaración. Lo que tenemos que hacer es sentarnos y ver una respuesta integral. No hay soluciones únicas, no hay soluciones simplemente para tal o cual punto de la frontera exterior de la Unión Europea. La inmigración irregular es un fenómeno muy complejo, que se desplaza allí donde encuentra un punto de entrada. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar una solución que sea sostenible, que sea solidaria entre todos los países europeos y que sea aceptable para todos los países europeos. Y para eso es necesario que tengamos un debate sereno. Ya se van a sentar el lunes de todos los ministros exteriores. Ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué postura va a defender España en cuanto a las sanciones y en cuanto al muro? Tenemos que analizar entre todos. No voy en estos momentos a anticiparme a lo que tenemos que debatir y consensuar. No es a través de los medios de comunicación de los ministros de Asuntos Exteriores tenemos que hablarnos. Es en torno a la mesa el lunes. España, que conoce muy bien el fenómeno de la inmigración irregular, por supuesto que expresará su voz, yo lo haré muy claramente, nuestra experiencia también. Tenemos una larga experiencia en gestión de flujos migratorios irregulares con mucho éxito. Y eso ha pasado tradicionalmente por crear un verdadero partenariado con los países de origen y tránsito. Hablaremos de todo eso y el lunes, cuando salga de la reunión, por supuesto, les trasladaré, porque tendré un encuentro con todos ustedes, les trasladaré mi punto de vista. Por lo tanto, no me voy a extender mucho más, porque el lunes tenemos otro encuentro aquí para hablar precisamente de esos temas. Pero primero tienen que entender que lo tengo que hablar con mis colegas europeos. Muchas gracias. Una última pregunta, ¿puede ser? Sobre el acuerdo migratorio en general, la idea de que no sean únicamente ahora los países del sur de Europa los que están expuestos a ser países de llegada, el hecho de que Polonia o Lituania, que a priori podría imaginar uno que no están tan expuestos a los flujos migratorios, que también lo estén al final en algunas circunstancias, ¿cree que puede ayudar un poco la visión de Italia, de España, respecto al pacto migratorio, de una idea
más solidaria, más repartida, que muchas veces no ha sido comprendida por precisamente estos países. Nuestra posición es constante. Nosotros siempre hemos dicho que esto no era un asunto exclusivamente de los estados de primera entrada, porque los inmigrantes irregulares llegaban a Europa, y que ningún estado puede por sí solo hacer frente a este desafío. Por lo tanto, siempre hemos sido favorables a una respuesta europea, siempre y cuando sea equilibrada, solidaria y responsable. El lunes daré muchos más detalles. Muchas gracias. No, ya, me tengo que marchar. Es que perdemos el tiempo. Gracias. Bueno, nos vemos el lunes. Hasta luego. ¿Qué hacemos con esto?